Vaya, ya estamos viendo. Así. Ok, listo. Vaya, vamos a ver. Entonces, lo que estamos viendo aquí, el código, voy a abrir en otra ventanita las vacunas. Y creo que ya sé qué es lo que sucede. Es que es un poquito delicado este asunto, no, no vaya a creer que es muy inteligente. Entonces aquí tenemos cinco personas y cada una con una vacuna, ¿verdad? Vacuna 2, 3, Sí. 4, 5, va, chévere. Pero vea que el código que usted le ha puesto tiene letras mayúsculas. ¿Qué sucede? Para él, cuando él intenta hacer el match, ¿sí? Ajá. El pegue entre un dato y el otro, dice suave, a ver, no, no, no me pega porque back con mayúsculas no es lo mismo que back con minúsculas. Ay. Entonces por eso le dice sorry, sorry con zorritos, no puedo hacer la relación. ¿Qué es lo que se suele hacer normalmente? Y eso sirve explicárselo a usted y a los compañeros. Ajá. Uno no hace relaciones cuando las tablas ya tienen datos, precisamente por eso. Porque resulta que cuando tienes ya datos, te puedes encontrar con situaciones muy desagradables de que los datos no concuerdan. Entonces, normalmente esas asociaciones o esas relaciones se hacen cuando las tablas están vacías. Siempre se hace una etapa en la que uno se pone a pensar y se hace muy bonito, con un dibujito lindo y tal. Se hace un diseño de la base de datos. Uno ya imagina qué datos van a estar relacionados con qué en las tablas. Creas las tablas vacías, haces la relación y luego, si vos tenés datos que subir, los subís. Y lo que revienta, lo que da bronca, es subir los datos. Y te dice, usted me está subiendo datos y resulta que esta tabla está relacionada con esta otra y los datos no están relacionados. Y te pones ya después a corregir datos. Porque esto que estamos viendo Sí, aquí es bastante complicado. eso era el detalle. Claro, con cinco filas en dos toques lo hemos resuelto. Pero cuando usted tiene cientos de miles, Sí, ahí sí la cosa se pone peluda. sí. Te toca abrirlo, y esto es verídico. Te toca subir la tabla así como está, sin ninguna relación. Ahí operar la tabla, hacer todo lo mejor que puedas para corregir la información y luego ya después al final haces la relación. Entonces ahorita que ya tenemos el código ya coincide, ¿verdad? Back 5 en minúsculas, un espacio siempre en medio. Pues ya coincide con esto. ¿Sí? Ajá, Vale. sí. Ok. Vamos a ver si es cierto. Entonces voy a irme al diseñador. Diseñado. Lo voy a hacer con el diseñador para ver, porque quiero probar realmente si lo de la. Como es una interfaz relativamente cómodo porque es web, pero tampoco es que sea muy, muy sofisticado, ¿verdad? Entonces, si no me deja o si da algún problema para pintar la línea, les enseño cómo se crean las relaciones, pero a mano, directamente en las tablas. Arriba. Ya vamos a poner, aquí tenemos la de vacunas. ¿Ves? Evelyn es la que tenía el problema. Ajá, Gerardo tampoco lo pudo. Pipiripipi. Equipo de fútbol. Aquí está personas. Chévere. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queremos hacer? Relacionar código de personas con el código de las Código de vacunas. vacunas. Ajá. Vaya. También estoy viendo otra cosilla. ¿Ok? Me da la impresión aquí. Voy a ver la estructura de la tabla de vacunas. Solo por. Ya los datos están correctos. Muy bien, el código es un índice. Sí, eso está perfecto. Entonces, hoy sí vamos allá. Entonces, quiero establecer una relacioncita. ¿De quién a quién? Del código de las vacunas. Lo quiero relacionar con el código de las personas. Delete, restrict, UDATE, cascade, que era Cascada. lo más habitual. Ok. Sí. Vamos a ver, procesando petición. Y ya no dijo nada. Así que podemos dar por sentado que efectivamente es así. Voy a refrescar a ver si lo pinta. Y si no lo pinta, lo vemos que efectivamente está hecho.
tengo nada. Ah, pues sí, mira, usted sí se lo pintó. Ve qué chivo. Ajá. Ah, sí. Ahí está. Sí. Uh-huh. Era eso, que unas estaban en mayúsculas y las otras en minúsculas. Exactamente. Todo lo demás estaba perfecto. Mire, pero entre más cajitas estén metiendo, se va a ver todo amontonado. Sí, no importa. La otra manera que hay para hacer estas relaciones... Uno se va a la tabla que va a tener el dato que está relacionado, ¿sí? Uh-huh. En este caso, pues nos iríamos a la tabla de personas. Y aquí, en el menú de estructura, tenemos dos opciones. Lo normal que nosotros solemos ver son las columnas de la tabla, ¿sí? Uh-huh. Sí. Pero aquí tenemos una otra cosita que pone vista de relaciones. Ese es el lugar donde uno puede hacer manualmente una relación con el dato de otra tabla. Como puede ver, en este momento ya, mágicamente, tenemos una relación establecida. Tenemos una restricción que él le pone un nombre, personas Janet y verdad 1, donde él te restringe con CubeData de Cascade, que es lo que nosotros le dijimos. La columna que hace, que está referenciada, que hace referencia es código de esta tabla, y hace referencia a una base de datos que es la misma, la tabla vacunas y la columna código. Y aquí puedo añadir todas las que yo quiera. Añadir, añadir, añadir. Entonces, si el dibujo me resulta incomodísimo porque ya es un solo galimatías, pues entonces puedo ir... Lo podemos hacer así. Uh-huh. Y hacerlo de esta manera más específica, por decirlo así. No tan gráfica, pero bueno, de esa manera también la salvamos. Gracias. Oh, con mucho gusto. Felicidades. Lo logró. Yo sé que no es fácil. Gracias. Sí, sí, allí vi que otro compañero no los ha, tampoco no los pudo unir, sí, no los sí, pudo relacionar. Sí. Bueno, pues a ver si con este apoyito ya lo pueden hacer. Bueno, Javier y Denis, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Tienen alguna duda en particular que queréis que veamos? Hola, buenas noches. Bueno, en realidad, dice que como yo no pude estar en la clase pasada, ¿verdad? Y era lo que yo le estaba comentando por mensajes privados. Yo sí que ahorita estaba tratando de ver la clase anterior y pues casi que estoy verde. Solo tengo los currículum formados en el documento de Google, porque usted me dijo de que lo formara ahí y que tenía que enlazarle la dirección, ¿verdad? Sí, solo copiar la URL de la barra de direcciones. Pero ahorita lo que estaba haciendo era esas páginas de Kate, porque estaba viendo la tarea, la clase anterior, y sí, estoy haciéndolo de las personas hasta perfecto ahorita. Entonces, en realidad, sí estoy bien. Tengo súper atrasado. No, venga, tranquilo. Dale, dale. No te entretenemos, hazlo. Y cualquier bronca, que si te encontrás con algo que no te acordes, nos preguntas. Ok, gracias. Entonces estaría viendo la clase chévere anterior y ahí trataré de irme poniendo al día de lo que usted está haciendo ahorita. Vale, perfecto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, ¿qué tal, Denis? Bien, ¿usted cómo está? Muy bien, aquí, a la orden. Qué bueno. Fíjese que yo sí tengo dudas sobre cómo hacer estas tablas, las que está ahorita haciendo, uh-huh, las que había el link y el password, todo eso. La cosa es que esas sí no las he hecho y no estoy en mi computadora ahorita. Sí, ya te veo. Ajá, ese es el detalle. No he llegado todavía a la casa. Ok, no te preocupes. Pero si no, si me refresca cómo hacerlas, de claro, nuevo yo con gusto me pongo. Pero no vas manejando, ¿verdad? No, soy copiloto. Ah, bueno, en tal caso sí. Gracias. Vaya, te explico. Bueno, lo que habíamos hecho con los compañeros es crear tablas nuevas, ¿ok? Entonces, cuando entras a la base de datos, si quieres lo vamos a hacer desde el principio.
para que veas que no, no es ninguna cosa absurda. Voy a salir. Sirve de recordatorio. Uy, mira. Niño, vamos. Ahí está. Entramos acá en la pantallilla. Y tenemos que escoger lo primero la base de datos que estamos usando, ¿sí? Normalmente uno tiene varias bases de datos. Aquí estamos compartiendo todos la misma. Le damos clic al nombre de la base de datos. Tiene el mismo nombre del usuario. Y lo que tenemos que hacer es crear tabla. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer acá creando un nombre, poniendo el nombre de la tabla al que queramos. Personas Denis, por ejemplo. Y la cantidad de columnas que tú quieres que tenga. Por ejemplo, voy a poner... Y va a tener 4 columnas. Por decir algo, 4. Cuando tú le pones las 4 columnas, él te crea 4 filitas donde tú le puedes poner el tipo de, el nombre de la columna. ID, nombre, apellidos y enfermedad. Vale. Ahora, después de que tú le pones el nombre a las columnas, le seleccionas el tipo de datos. Con Janet, de hecho, estábamos viendo que hay algunas veces que tienes textos que son muy largos. Entonces, int está claro que es un numerito, ¿verdad? El lío viene cuando estamos escogiendo, por ejemplo, textos. Varchar sirve para poner textos que tienen una longitud. ¿Puedes poner aquí 100.000? Sí, sí, sí. Le pueden poner 100.000, no hay ningún problema. Pero no, no es muy elegante. ¿De acuerdo? Varchar son cadenas de texto... digamos que medianas, entre 80, 100, 20, 5, algo que sea menos de 1000. Porque si ya supera esa cantidad, el valor adecuado es texto, este de acá. ¿De acuerdo? El texto ya te soporta hasta 65.000 caracteres. Y la enfermedad, pues digamos que es un código numérico como el que teníamos antes. ¿Okay? Una vez que le establecemos ya la longitud, el tipo de datos, tenemos que definir si esos valores, esos campos pueden ser nulos, ¿sí? Pueden estar vacíos. Lo normal es que siempre deban llevar datos. ¿De acuerdo? Entonces, salvo que uno sepa definitivamente que pueden ser nulos, no le marca nada. Y luego decidimos que ¿cuáles de esas columnas van a ser clave primaria? Es decir, van a permitir distinguir unos datos de otros porque nunca se van a repetir los valores. Por ejemplo, el DUI, en el caso de una persona, nunca se va a repetir. Y en ese caso le voy a poner primary. La clave primaria me sirve también para poder hacer relaciones con esta tabla. ¿Okay? Aquí me hace algunas preguntas, pero en realidad no tengo por qué tocar nada, solo de continuar. Y si yo sé que alguna de estas columnas va a relacionarse posteriormente con otras tablas, porque es un dato que viene de otra tabla, es importante que se le ponga que es de tipo index. Si no le ponemos que es index, no me va a dejar relacionarlas. ¿De acuerdo? El otro índice bonito es este que pone unique, que es parecido al índice primario. No me va a dejar que se repitan los datos, pero no es el índice primario propiamente de la tabla, ¿de acuerdo? Sino que es otro dato. Por ejemplo, si tuviéramos una base de datos de personas en El Salvador, podemos tener el DUI y el NIT. ¿Qué clave vamos a escoger como primaria? Normalmente el DUI, porque es el que todo el mundo tiene. Ah, pero tenemos también el NIT y queremos establecer una restricción de tal manera que nunca dos personas físicas diferentes tengan el mismo NIT. Pero no va a ser la clave de la tabla porque no todo el mundo tiene. Entonces le podemos definir un índice único. ¿Ok? Y eso me protege contra datos erróneos. Alguien que meta un NIT duplicado.
¿De acuerdo? En esos casos es que se usa UNIQ. Index para relacionar con otras tablas, como les había contado. Por ejemplo, en este caso, enfermedad, yo sé que va a ser un index, porque voy a tener una tabla de enfermedades por ahí y les voy a poner un código de 4 caracteres igual que este. Igual también habíamos explicado que las columnas que sirven para relacionar tablas entre sí, normalmente, aunque no es obligatorio, pero normalmente comparten el mismo tipo de datos y extensión. ¿Sí? Se puede hacer de otra manera, pero es mejor que no. Una vez que ya hemos definido la estructura de la tabla, le damos a guardar y la tabla queda creada. ¿Ok? Ya tenemos esta tabla, personas Carlos. Luego la eliminaremos y vamos a explicar. A Janet ayer le pude explicar cómo se eliminaba una tabla. No lo grabé. Ahorita lo voy a grabar para cualquier persona que quiera eliminar lo que hice y volver a empezar para hacerlo mejor. ¿Ok? Luego podemos crear otra tabla para relacionarlo con ella, que sería un poco la tarea que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear una nueva. He dicho que se llama enfermedad. Y le he puesto 4. Vamos a hacerla. Si hago la creación de la tabla a través de esto, él por defecto me pone 4 columnas, pero no necesariamente puedo necesitar las 4. Yo puedo agregar más aquí o dejar en blanco varias si él no las va a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces voy a ponerle enfermedad Carlos. Nombre de la tabla, le voy a poner aquí código. Y el mismo código, el mismo en la extensión que habíamos puesto. Va a ser el índice primario. Y, sí, muchas gracias. Y le voy a poner una descripción, que va a ser de tipo texto, porque aquí yo me voy a poner el vademécum entero de cada medicamento. Ok, listo. ¿Puede ser nulo alguno de ellos? No. ¿Hay algún otro campo que me va a servir para relacionar esta tabla a su vez con otra tabla? Tampoco. Listo, pues ya tengo lo suficiente. En este momento ya tengo las 2 tablas creadas. Fácil. ¿Cómo termino la tarea? Estableciendo la relación. Por supuesto, lo ideal es que le subamos algunos datos, luego los vamos a subir. Ahorita me interesa enseñarles cómo se crea la relación y lo vamos a hacer, en vez de gráficamente, lo vamos a hacer textualmente, por decirlo así. Para hacer esa relación, me tengo que poner en la tabla que va a relacionar el dato con la otra, ¿sí? En este caso, en la tabla de personas. Me voy a la tabla de personas, me voy a la función de estructura y en vez de ver las columnas, voy a ver la vista de relaciones. En este caso, la relación, no tengo nada, está vacío. No es como cuando lo abrí con Janet, que ya tenía una porque lo había hecho con el diseñador. ¿Qué nombre le voy a poner? Le puedo poner un nombre, por ejemplo, FG de Foreign FCAP, no, eso es una convención también, costumbre, de Foreign Key, de clave foránea, de personas a enfermedad. Eso es los nombres de las restricciones, todas las restricciones, todas las cosas que uno hace en una base de datos relacional tienen un nombre y no se puede repetir. Por eso suele ser una buena costumbre ponerle FK para distinguir esos nombres de otras cosas, la tabla que hace referencia a la tabla referenciada. On delete restrict, on update cascade, que es lo más habitual. ¿Qué columna de mi tabla es la que hace referencia? La columna enfermedad. La base de datos, donde está la tabla, porque uno puede hacer referencias a otras bases de datos dentro del mismo gestor. Es la misma, el mismo nombre, ¿verdad? ¿Y qué tabla? Ah, pues la tabla a la que yo quiero hacer referencias es la que se llama Enfermedad Carlos. ¿Y cuál columna? La columna código. ¿Por qué no me sale la otra? Porque la única columna que tiene un índice primario, en este caso, es la columna código. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Le doy guardar y me tiene que decir que perfecto. La consulta se ha ejecutado con éxito. Acaba usted de agregar una restricción. Esta es la sentencia que uno puede escribir. Eso a nosotros nos obligan a aprender ese lenguaje de memoria. No usamos este tipo de interfaces tan lindos, sino que lo hacemos directamente en una terminal, porque es más rápido, la verdad.
Entonces aquí tenemos cómo se creó la restricción. Es fácil hacerlo porque no tenemos datos adentro, ¿ok? Ahora, lo ideal es que le subamos algún dato. Entonces, yo qué sé, vamos a crear un par de datillos ahí. Vamos a hacer salir. Vamos a abrir un por acá. Creo que tengo las personillas ahí ya creadas para no tardar mucho. No, uno nuevo. Thank you. Pam, pam, pam. Uy, ¿tú por qué te viniste aquí? Te para allá arriba. Ok, vamos a subir unas personas. Tenemos un ID. Voy a ver la estructura. Y me voy a inventar un código de una enfermedad. ¿Ok? El ID puede ser, dijimos que era un número, el nombre, los apellidos, unas cadenas de caracteres. Y la enfermedad, cuatro letras. ¿Ok? Que pueden ser dígitos también. VAC1. Parecido a como había dicho Janet. 2. Javier Colato. VAC. 2. Y vamos a hacer que se repita. 3. Denis. ¿Denis qué? Velasco. Velasco. Y va a repetir. ¿Ok? Muy bien. Con esto he creado un archivito de personas. 4 columnas. Le voy a poner el mismo nombre, pero eso no es necesario, ¿ok? Lo que sí es importante es que respetemos el separador y todo lo demás. Muy bien. Ahora yo tengo que definir dos enfermedades, BAC1 y BAC2. Como mínimo. Si no, no me va a dejar subir. Pero vamos a hacer la prueba. Voy a poner BAC3. Ya van a ver que es chistoso. Ok. Lo guardamos. Muy bien. Ahora, esos datos que tenemos aquí pueden ser un montón. Yo los quiero subir a la base de datos, ¿verdad? Supongamos que yo en este momento, que ya tengo la relación establecida, se me ocurre subir los datos de las personas. ¿Sí? En principio no tendría que haber ningún problema. Vamos a ver si es cierto que no hay ningún problema. Ya van a ver que sí lo hay. Esa es la parte buena de utilizar bases de datos relacionales. ¿Sí? Me protege contra errores humanos. Vaya. Hoy está el servidor está súper folclórico hoy. Listo. Seleccionamos el archivo que quiero subir. Personas. ¿Sí? A la tabla personas le voy a subir el archivo que se llama personas. ¿Tengo encabezado? No. Como no tengo ningún encabezado, no le he puesto ID, nombre, apellidos, bla, 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 en la primera fila. Esto lo voy a dejar en cero, ¿ok? Y mi separador de columnas siempre va a seguir siendo la coma. Si yo le puse otra cosa, aquí lo cambio. ¿De acuerdo? Vean bien esto. Normalmente está habilitada la revisión de las claves foráneas. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a verificar que los datos que usted suba cumplen la relación que usted mismo estableció. ¿De acuerdo?
Muy bien, hasta aquí todo súper chévere. Subamos esos datos a ver qué dice. Esto es lo que dice. Lo que pasa es que lo dice en inglés y muy feo. Pero en realidad lo que aquí dice es, señorito, usted me está intentando meter un dato y lo siento mucho, pero yo no encuentro la vacuna o la enfermedad. En este caso una enfermedad. Yo le dije VAC 1, VAC 3, pero ahora mismo la tabla de enfermedades no tiene ni un dato. Entonces él no te lo permite. No tiene sentido que que me permita eso, pero MySQL es un poco chapuza, MySQL o MariaDB. Me permite deshabilitar ese control. Me permite brincarme esas relaciones. Eso no se lo recomiendo. ¿Okay? Lo que tengo que hacer aquí es subir los datos de manera ordenada. Si yo sé que las personas están relacionadas con las vacunas, primero subo las vacunas, y las enfermedades, y luego subo las personas. Vamos a ver si en ese orden sí me lo permite hacer. ¿De acuerdo? Entonces, agarro enfermedad Carlos, y abro en otra pestaña, salgo para atrás. Está un poco lento, así que vamos a aprovechar. Le doy a importar. Jolín. Selecciono el archivo que se llama Enfermedades Carlos. Igual no le había puesto título. Igual mantengo la comita. Le doy a continuar. Y perfecto. Tenía dos filitas. Aquí están cada filita insertada. VAC 1, VAC 3. ¿Ok? Hasta aquí todo súper bien. Ahora voy a insertar de nuevo las personas. Y me va a volver a gritar. Como es normal, ¿por qué me va a gritar? Ya van a ver. De nuevo. Ah, ja, ja, ¿qué pasó? Amiguito, VAC 2, esa no existe. Así que no me insertó ninguna. ¿Sí? Lo podemos ver aquí. Eso es porque yo le dije que abortara la operación si no se completaba del todo. Ah, bueno, no, mira, sí me subió uno. Ese se me lo insertó. Bueno, eso está al revés entonces. ¿Qué tengo que hacer yo en este caso? Bueno, pues lo que tengo que hacer, ni modo. Yo sé que tengo VAC 2, ¿verdad? Entonces hoy sí, me voy a enfermedad y la voy a agregar. No hay ningún problema. Para agregarle datos a esta tabla, puedo hacerlo de varias maneras. Importando datos de CSV o si tengo el tiempo y solo un dato como en este caso, puedo pulsar aquí en este botoncito de insertar. Y él te hace un formulario un poco churrigueresco, pero que funciona, ¿vale? ¿Qué quiere? Te salen dos columnas, pero en realidad vamos dos filas. ¿Qué quieres ponerle? Valor VAC 2. Listo. Ya tenemos en esta tabla, tres vacunas, VAC 1, VAC 2, VAC 3. Él me las ha ordenado porque sabe que esta es la clave primaria y me las ordena por defecto. ¿Okay? Muy bien. Vamos ahora a importar. Ya tenemos un dato. Y ese dato, si vuelvo a intentar subir el mismo archivo, probablemente va a dar un error porque ya existe, está duplicado. Y habíamos dicho que tenemos el ID como clave primaria, no me va a permitir duplicar dos veces el mismo dato con el mismo ID.
De acuerdo. Le doy aquí. Eso está lamentablemente mal traducido. Aquí, si uno lo chequea, es cuando él te bloquea si hay algún error. ¿Ve? Sorry. Tienes una entrada duplicada. Ok, está bien. Ya sé que tengo la entrada duplicada, pero vamos a refrescar aquí. Me habrá metido la otra persona que tenía back 2. No la metió. Mira. Entonces vamos a marcarle. Le vamos a decir que aunque haya un error, al subir el archivo, no lo aborte y lo intente subir el resto. Porfa, no me abortes la sentencia. Entonces va a dar un error en una y la otra se la va a meter. Así es, supongo yo que va a hacer. Vale. Vamos a ver. Ahí está. De acuerdo. La primera falló, pero como yo le dije que ignorara si había algún fallo, pues no hubo ningún problema. Solo es metiéndole ignore. Si da fallo, pues no me aborta la transacción y ya. Eso es todo. Ya estoy en mi compu. Qué bien. ¿Será que me puede ayudar? Vaya, venga, pero si quieres, ponete tú ahí, comparte tú la pantalla y te vamos echando la mano. Ok, ahorita. Vaya, dejo de compartir yo. Te escuchamos con eco. ¿Hola? Hola. No se escucha el eco. Ya no, ahora se escucha perfecto. Estaba aún en el celular. Con el teléfono. Ajá. Estoy haciendo la tabla de personas. Uh-huh. Aquí porque recuerdo que había que poner ID, nombre, apellido, enfermedad, ¿no? Y acá. Ok, la longitud. El ID es un entero, así que probablemente no quieras ponerle longitud. ¿De acuerdo? Donde sí tienes, ajá, que poner longitud es el nombre, apellido, enfermedad. Eso. Tendrás que ponerle un tipo de datos, caracteres, que normalmente necesita una longitud. ¿Ok? Entonces tienes que seleccionar donde pone tipo, a la par de nombre. Acá. Ese sería el tipo de dato del ID. ¿Ok? Oh. Y en ese caso, pues no necesitas especificar más. ¿O qué tipo de identificación vas a poner? Pues casi siempre se utiliza el DUI. Puedo poner números, ¿no? Ajá, pero eso es bien importante. Si vas a poner DUIs, los DUIs tienen guiones. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero cuando tú pones un número con un guión, deja de ser un número. Tienes que poner que el tipo de datos es un varchar. Exactamente. Varchar. Int es solamente si eso va a ser número. Ajá. ¿Y el nombre texto? No, porque los nombres no suelen ser muy grandes. Textos es para cuando tienes una cantidad de caracteres mayor a 300, 400. Un nombre, sí, es tiene así como un párrafo. Correcto, un párrafo, dos párrafos. Y entonces Barchar tiene que ser
Siempre es varchar. Varchar, correcto. En tu caso, probablemente todo eso va a ser varchar. A lo mejor la enfermedad la puedes identificar con un número. Si quieres. Como estamos jugando, ¿verdad? Siempre va a ser varchar. Ahora, como son varchar, tienes que ponerle qué longitud van a tener. Pero esta de una sola vez me voy acá. Todavía no te veo. Ahí no. En longitud, correcto. Ahí. Ok. Un número estimado. Un 6. Bueno, podrás poner caracteres hasta 6. Si intentas meterle un dato que tenga más de 6 caracteres, a la hora de meter la información te va a brincar y te va a decir, sorry, pero eso es demasiado largo. ¿Ok? Ajá. No, por eso hay que pensárselo bien. Ese es el tope. No puedes superarlo. Okay. Ahora, eso no, otra cosa que también le quiero decir. Eso no significa que esté escrito en piedra. Antiguamente sí. Antiguamente cambiar el tipo de datos de una columna era doloroso, como mínimo. ¿Sí? Porque había que sacar los datos manualmente, cambiar la estructura, deshaciendo todas las relaciones que pudiera tener la tabla, volverla a crear con la columna nueva y todo eso. Luego ya después los gestores de base de datos se han ido flexibilizando. Entonces después si uno descubre que se quedó corto, actualmente aquí incluso en esta interfaz uno le puede cambiar la longitud y él solito se lo hace. Y saca los datos temporalmente a un sitio y los vuelve a meter ya con la nueva estructura. Eso es súper, súper facilón. Pero antiguamente no era así. Antiguamente era un dolor. ¿Eso es correcto? Pues no sé. Enfermedad 30. ¿Qué vas a poner en enfermedad? ¿El código de una enfermedad que vas a describir en una tabla o ahí mismo vas a describir la enfermedad? Por el nombre de la enfermedad. Ok. Bueno, si tu identificador va a ser el nombre, no hay ningún problema. Ahora tienes que estar segura de que ese nombre no se va a repetir, ¿ok? Okay. Eso sí es muy importante. Eso lo puedes dejar así. Así. Sí, cotejamiento igual. También eso es el tipo de caracteres que vas a usar. Ajá. Atributos, también lo puedes dejar igual. Donde pone nulo, sí, ajá, es de pensarlo. En el caso del identificador nunca va a ser nulo porque todos los datos de esa tabla van a tener un identificador. Igual todos tienen que tener un nombre y por lo menos un apellido. Así que esos los deja sin marcar. En cuanto a la enfermedad, bueno, depende. Si tú tienes una base de datos, también es una cuestión que tienes que pensar. Puedes tener una base de datos de personas, algunas tienen enfermedades, otras no. O puedes tener una base de datos de personas que obligatoriamente para estar en esa tabla tienen que haber tenido alguna enfermedad. En función de eso, tú puedes tener nulos o no. ¿De acuerdo? Si vas a tener valores nulos, le marcas el check. Si no los vas a tener, lo dejas así, que es lo normal. Y lo último que tienes que pensar son los índices, ¿ok? Eso le iba a decir, el índice, porque si no, no lo va a poder relacionar. Es correcto. Primero la clave primaria de la tabla. Fundamental. El identificador, para que tú puedas distinguir los valores de la tabla, de las personas, necesitas establecer una clave primaria. Entonces tienes que definir primary. ¿En todos? No. Solo en aquellos datos, en aquellas columnas que tú sepas que no se va, ahí le das a guardar directamente, a continuar, perdón. Sí. Solo van a ser claves primarias aquellas columnas que van a tener valores que jamás, jamás se van a repetir entre diferentes filas. Entonces solo sería el ID, porque sí, el nombre lo puede repetir, el apellido igual. Y es correcto, puedes tener homónimos, así es. Ajá. Y lo que pasa es que te hace falta otra cosilla más. Y es que esa, ajá, columna que se llama enfermedad te va a servir para relacionar las personas con las enfermedades. Eso se llama relación. Entonces, para que tú puedas establecer una relación de esa columna de enfermedad a la que tenga el código de las enfermedades, necesitas decirle a esta columna que es de tipo index.
¿Ok? En el índice. No, 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 perdón, ahí dije no. tipo. Dije tipo, pero me equivoqué. Es el índice. Ahí donde pusiste primary, pero en vez de poner primary en la columna de abajo. No, no, esa está buena. Abajo. Esa está buena, esa está buena. Estamos ¿Cómo hablando se de. dice? Ahí, ahí. Ahí tienes que ponerle index. Exactamente. Y le das a guardar. Y ya tienes creada tu tablita. Solo que me cargue. Sí, es el enturrón hoy. No sé por qué está muy lento. Mira, me da eso, me hice error al Sí. procesarla. No te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Le doy guardar siempre. Dale un clic ahí en ese, en esa ventanilla fea y le das guardar. Ay, es que siempre me daba ese cuadro y así como, ¿y qué hice mal? Nada, no, no, no. Ya está. Ahora me voy a nuevo, ¿verdad? Para crear mi nueva Tienes que tabla. crear la otra tabla, ¿correcto? Y por default me sale así. E igual lleva lo mismo, ¿verdad? Ajá, ahí tienes que acordarte de los nombre y apellido. No estamos hablando de la enfermedad. Ajá. Pero, ¿por qué estás poniendo otra vez nombre y apellido? Oh, por eso le preguntaba, por default me sale igual. Por defecto te pone ahí unas cuantas filas, pero Ajá. no tienes por qué usarlas todas ni nada de eso. Okay. Y entonces esta, ¿con qué lo tendría que llenar? No sé, ¿qué datos tienes de enfermedades? Tú has dicho que las enfermedades se distinguían por su nombre, ¿de acuerdo? Eso es un Ajá. dato. ¿Y qué más datos tienes por cada enfermedad? ¿Solo tienes un nombre o tienes algún dato adicional? Solo el nombre. Solo, solo. Ok, entonces sería solo un. ¿Aguda o crónica? Vaya, chévere, está bueno, muy bien. Aguda o crónica, muy bien. Entonces, vaya, en donde pone ID, Ajá. no le pongas ID porque no es un ID propiamente, es el nombre. Ajá. Dale, no, ponle ahí código, no importa, como quieras. Y donde pone nombre, ponle tipo. Eso lo borras, ¿correcto? Ahora tienes que ponerle el tipo de datos. Acá. Correcto. ¿De Estas cuánto dos era me el? quedan solas. Sí, porque no tienes más datos que poner. ¿De acuerdo? Y el tipo siempre va a ser el parchar. En el código tú dijiste que Procesar. tienes que hacer que coincidan el tipo de datos que tú usaste cuando creaste la tabla de personas, ¿verdad? Ajá. Que era un bar chart de 30, si no recuerdo mal. De la enfermedad, sí. Correcto, pues entonces tiene que poner. Y el tipo también era de 25 de Correcto. longitud. Sea que siempre esto lo tengo que llenar con él. Así, Y exactamente. estas dos no importa que queden solas. Estas dos no importa que queden solas. No las va a ignorar. Como no tienen nombre, él ya sabe que no sirven para nada. Esto siempre lo tengo que llenar, ¿verdad? El nodo. Efectivamente, el índice, en el caso del código, va a ser primario. Tú dijiste, no fui yo. Tú Ajá. dijiste que las enfermedades tenían. Se distinguían por su nombre y nunca jamás se iban a repetir los nombres. Está bueno, primario. Ajá. Y ya. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora simplemente la guardo. Correcto. Y puedo repetir las tablas. Ah, Tiene que complete ponerle un este nombre. campo. Claro, si no le pones nombre a la tablita, ponele un nombre. ¿Cómo le vas a llamar?
Velasco, enfermedades. Vaya, dale. Enfermedades Velasco, como quiera. Tiene, ojo, los nombres tienen que no pueden tener espacios, eso. Muy bien. Pero no la relacioné. No, todavía, todavía no, suave. Ahora están las tablas ya creadas. Ajá. El siguiente paso, cuando ya tienen las tablas listas, es establecer la relación. ¿Cuál va a ser la tabla que va a relacionar a la otra? Es decir, el origen de la relación. La tabla de personas. ¿Ok? El tipo. Okay. Estas son las mías, ¿no? No. Sí, ahora mismo lo que tú estás viendo, después de haber creado una tabla, él solito te abre la estructura de la tabla que acabas de crear. ¿Sí? Ajá. Ahora te vas a estructura, ¿correcto? Vista de relaciones. Arriba, arriba. Ahí, un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ahí. Perdón. Está en shock. Listo. Le pones un nombre a la restricción. Yo le puse FK de foreign key, que significa clave foránea o clave externa, guión bajo, persona, porque es el origen de la relación, guión bajo, enfermedad, porque es el destino de la relación. Eso es algo que comúnmente se hace así, ¿vale? Ahora, ¿qué columna es la que hace la que es origen de la relación? Entonces, despliega la tabla, el menú de columnas. Arriba, arriba. Pusiste persona de enfermedad, pero a la derecha. Un poquito más a la derecha. Ahí. ¿En esta? No. ¿O esta? No, la primera. La primera lista desplegable. Esa. Ahí tú tienes que seleccionar quién es la columna de datos que va a tener los nombres de las enfermedades, ¿verdad? Eso es. Y ahora vas a decirle quién es el destino. ¿Cuál es la tabla que tiene todo el desglose de enfermedades? Entonces vas a seleccionar la base de datos en el siguiente desplegable. En este caso solamente tenemos una, que es la primera. Él busca todas las tablas de esa base de datos y le vas a decir cuál es la tabla que tiene relación. Dale clic ahí, no te preocupes. Si no te la relleno. No, ¿verdad? Todavía no. No. Volví a desplegar el anterior. Correcto. Dale ahí otro clic. Dale clic ahí y selecciona el otro. Solo para provocarle. Un estímulo. Y otra vez. Vuelve a hacerlo otra vez. Eso es. Listo, ahora sí. Tabla. Enfermedades Enfermedad. Velasco. Está la segunda. Ay. Y ahora de esa tabla, la única que sirve, que puede servir para hacer relaciones, la clave primaria, código. Okay. Y lo siguiente, no, todavía no. Te falta establecer las restricciones. ¿Ok? Lo que sigue en la parte de abajo, después de donde está el nombre, es decir, ¿qué es lo que va a pasar cuando alguien intente borrar un dato o cuando alguien actualice un dato? ¿Ok? Y ponerle cascade a todo es peligroso. ¿Por qué? Porque si tú de repente se te ocurre borrar una enfermedad, en cascada te va a borrar las personas que tienen esa enfermedad. Lo que normalmente se suele desear es que si tú borras una enfermedad,
la base de datos te lo impida hasta que tú no hagas algo con las personas que en este momento tienen esa enfermedad en la base. ¿Ok? Entonces normalmente se le pone restrict en el delete, normalmente. Y en cambio en la actualización no. La actualización te conviene normalmente. Si tú cambias el código de una enfermedad, no vas a querer que te queden desincronizados, por decirlo así, los datos de las personas que tenían esa enfermedad. Entonces ahí se suele poner cascada. Eso es lo normal. Y ya le das guardar. Y listo, ya hiciste la relación. Lo único que te queda es subir los datos. Así se hace. ¿Ves qué fácil? Sí, muchas gracias. Ya sabes. ¿Qué te da el problema? Dale otra vez a guardar. Porque cuando sale esa cosa roja significa que no lo logró. No guardo. Se quedó en el limbo, sí, pero no pasa nada. Guardar. Ya está, listo. Ok. Muchas gracias. Con gusto. Entonces se puede hacer así, manual y con la otra de la flechita. Y con las flechitas. Correcto. La de las flechitas pues es más visual y esta manual pues te da más. A mí me gusta hacerlo escrito, pero como les digo, a mí me enseñaron y además hace muchísimos años, cuando de hecho no existían ni las páginas web. Aprendí yo a usar bases de datos. Sí. En unas máquinas que ni les cuento. Eran puras terminales de texto. Nada más. Bueno, creo que ya no va a entrar nadie más, ¿verdad? Pues lo mejor, porque ya pasó. Sí, ya va a terminar la hora. Sí, ya llegamos a la hora. Bueno, estamos aquí hasta las 9. Y le subo el video. Pero muchas gracias, ingeniero. No, hombre, con mucho gusto. A la orden. Gracias. Gracias, ingeniero. Ya lo que vamos a hacer el sabadillo es unas consultitas para que vean cómo se le saca el jugo a todo esto que acabamos de hacer, ¿vale? Okay, gracias. Gracias. Chao. Gracias por tomarse el tiempo de enseñar. No, con mucho gusto. A mí me encanta, la verdad es que lo disfruto mucho. Ay, qué bueno. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Feliz noche, que descansen. Igualmente, que descansen. Buenas noches.